agradecer infinitamente a todos los miembros, afiliados, amigos del Foro Republicano que nos acompañaron en la última convocatoria, la 12ª, en el local de la Confederación Nacional Agraria. Muy agradecido, fue un evento muy bonito, cumplimos la meta, un año de sesiones mensuales abiertas y públicas que están girando las fotos y videos en las redes, porque aquí en Foro Republicano no somos fanfarrones, ni prometemos una cosa hoy día y mañana nos olvidamos, sino que somos consecuentes y firmes. Y lo hemos cumplido y estuvieron lo que tenían que estar. Nos abrazamos y conversamos algunos temas. Hay este video de mi discurso donde desarrollé el tema de pueblo, multitud, Estado y República y su ausencia en el Perú. Está también en la conferencia del doctor Iván Oré Chávez, autor del libro 5 tesis sobre la oligarquía peruana, que tuve la oportunidad de presentar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace varios años ya. Y fue una conferencia de una hora del doctor Iván Oré, donde actualizó sus tesis de la oligarquía peruana. El Foro Republicano demuestra con el más alto nivel académico, porque Iván Oré es un investigador serio, ¿verdad? Hemos demostrado que la República en el Perú ha sido obliterada y ha sido dañada, ¿no es cierto?, por la misma oligarquía que la viola y la vulnera las veces que a ellos se les da la gana. De tal manera que en esta última 12ª conferencia fue del más alto nivel. Debatimos al más alto nivel académico e intelectual y político y estamos muy satisfechos por ello. Hubo presencia de distintos lugares de Lima, del Perú y del mundo. ¿Por qué? Porque llegó una muy entusiasta miembro del Foro Republicano desde Alemania. Estuvo ahí la señora María Schneider, compatriota nuestra, y llegó. Me sorprendió, ¿no?, su visita, fue de sorpresa. Había llegado a Perú 2 días antes y no quería perderse esta anunciada convocatoria. Se ha tomado la foto con todos nosotros y está muy orgullosa. En este momento nos está escuchando por internet desde Alemania. Muchas gracias, Connie. Un abrazo, un beso virtual para ti. Y así como ella, hay muchísimos compatriotas en el extranjero, en los 5 continentes, que nos siguen. En este momento nos están escuchando, unos de día, otros de noche, otros de la tarde. Y les agradezco y esperan los videos, ¿no?, para seguir viendo del programa Yo Se Opino, las informaciones en el estilo periodístico de Jaime del Castillo. Muchas gracias a todos los amigos, los consecuentes y leales del Foro Republicano. No quiero mencionar un apellido porque podría olvidarme otro, pero ahí estuvieron aquellas personas, aquellos peruanos, aquellos republicanos que desde la primera convocatoria nunca dejaron de asistir. Estuvieron presentes y ahí consecuentes, y otros que por A o B motivo, viajes, asuntos familiares, no pudieron, pero ahí se hicieron presentes y confirmamos al Perú, al mundo, que lo nuestro es algo serio, ¿no? Ahora entramos a una nueva etapa del Foro Republicano. Ya hemos demostrado la existencia física y la consecuencia, ¿no es cierto?, de nuestras propuestas y posiciones. Y ahora nos vamos a un nuevo plano, ¿no? He tenido conversaciones con varias agrupaciones. Precisamente ahora al mediodía voy a tener una larga conversación con un movimiento que pretende postular a la alcaldía de Lima Metropolitana. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Nos vamos a reunir los miembros del Foro Republicano en Junta Directiva. Nos reunimos a fin de mes. Por favor, tomen nota. A fin de mes nos estamos reuniendo. El último sábado de agosto nos estamos reuniendo. Yo les aviso la próxima semana el lugar y la hora. Pero a fin de mes voy a hacerles un balance de todas las conversaciones que he tenido. He recibido felicitaciones de uno y otro lugar. Nuestro foro virtual, nuestro grupo virtual de Foro Republicano, nuestro grupo ha llegado a 10.000 miembros. 10.000 miembros. Pueden entrar ustedes en este momento a Google, entran a Facebook, mi cuenta Facebook, o busquen directamente Grupo Foro Republicano y van a encontrar ustedes 10.000 miembros.
personas que están interesadísimas en lo que decimos y en lo que proponemos, porque recién estamos empezando. Nuestra prédica ha ido calando, nuestra actividad, nuestra consecuencia va afirmándose. Es que las cosas se hacen con el tiempo, las cosas no se hacen con la emoción del día. Hoy día me emociono y hoy día grito, ¿no? Yo voy a llevar a Jaime en camioneta por todo el Perú, ¿no? Gritaron por radio, algún loquito por ahí. Y después se olvidó, nunca más regresó, después vino con unos bonos de la deuda agraria. Hermano, si me pagan estos bonos de la deuda agraria, la mitad lo doy para Foro Republicano. Como si yo fuese chiquillo de 5 años, ¿no? Y otro chistoso que se la da de periodista y que habla a cada rato, resulta pues que el hombre no tiene ni para el pasaje porque vive mantenido por una vieja mujer allá en el distrito del Morro de Arica, ¿no? Entonces, por favor, dejémonos de 4 cosas, amárrense bien la lengua, enfríen sus cerebros, y aprecien lo siguiente: Foro Republicano ya ha rebasado hace rato, ha rebasado en ciertos límites. Ya estamos en otra situación. Entonces yo creo que hay muchos que no van a entender. Nosotros sigamos para adelante con firmeza, ¿es cierto?, con consecuencia, con verdad. Porque eso es lo que ofrece Jaime del Castillo. Consecuencia, verdad, intelecto, pensamiento, ideas serias, responsables. Eso es lo que propongo, pragmatismo, patriota, ¿no? Y creo que sobre esa base nos vamos entendiendo. Es más, el día sábado, la 12ª convocatoria, asistieron amigos del movimiento Tahuantinsuyano, ahí estuvieron con nosotros. Inclusive nos tomamos una foto, uno de ellos tenía un hermoso sombrero. Ahí estuvieron haciendo alianza con nosotros porque ellos me dijeron: doctor, nosotros no necesariamente compartimos esas tesis mágicas, religiosas, que nos quieren engañar. Nosotros nos gusta la racionalidad, porque en política, si tú no caminas de la mano con la razón, eres un borrego, pues. Porque no falte el adivato que te quiera meter la cuestión de la magia, la cuestión de la religión, la cuestión de la naturaleza y estupideces y media, cuando en política es razón y punto. Si tú no razonas bien en política, estás perdido, hermano. La razón es la lámpara que te guía en la oscuridad de la jungla política. Si un político no es racional, no es político, simple y llanamente. Así de sencillo y de fácil. Por eso yo veo con mucha pena, tristeza y un poquito de risa, ¿no?, mis amigos de Alfa y Omega, que andan hablando de la Biblia pero metidos en política, hablan de religión pero metidos en política, los tahuantinsuyanos, alguna ala por ahí hablando de magia y de estupideces. Oiga, la política es 100% racional, nada más, razón pura, y el que razona mejor es el que triunfa, el que razona en frío es el que triunfa 2 veces. Entonces, dejemos bien claro en eso. Foro Republicano sigue orgulloso de todo lo que viene haciendo. Yo, feliz de la vida, ¿no?, contento, y sigo para adelante, sigo trabajando. Después de 12 reuniones continuas, nos vamos a tomar un descanso. Vamos a descansar, digamos, entre comillas descansar, porque entramos a otro plano ya de actividad, de contacto, de relaciones. Ya se viene las elecciones municipales y vamos a ir tratando ese tema, y vamos a consultar a la Junta Directiva, a los miembros del Foro Republicano, en qué medida vamos a participar. Voz de su talento, ¿no? Porque han quedado muy buenas grabaciones. Aquí está él. ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros por lo pronto tenemos nuestras ideas muy claras, por lo menos Jaime del Castillo ha explicado desde hace muchos años las ideas clarísimas de lo que quiere para Lima Metropolitana. He traído expertos a Radio Moderna para tratar el tema de los problemas de Lima Metropolitana, creo que ustedes se acuerdan, hasta en 2 sesiones, ¿no? Y hablamos sobre transporte, sobre modernización, sobre economía, etcétera, etcétera, para Lima, ¿no? De tal manera que lo tenemos muy claro, ¿no? Muchas gracias, mil gracias. Sigamos para adelante. Foro Republicano está más vivo que nunca, está más fuerte que nunca, está más lúcido que nunca, y seguiremos dando noticias. Muchas gracias, estimados amigos, por su apoyo, por su consecuencia. Muy bien.